Si la inversión de impacto o la financiación de impacto ha venido a sustituir a la filantropía, es un mal negocio. La inversión de impacto ha de venir a complementar eh, las fuentes de financiación eh, que, ya, que ya existen. El mundo de la inversión de impacto y el mundo eh, de la empresa social es un mundo que viene a aportar un granito de arena más a la financiación de lo social. Hasta ahora, básicamente, la responsabilidad de lo social ha recaído en manos del Estado y de la filantropía en cuanto a dinero. Y, eh, y la inversión de impacto añade algo más. Michael Porter de, de Harvard dice que el negocio mueve cinco veces más dinero que el Estado y la filantropía juntos. Por tanto, tenemos que conseguir que el negocio también sea social pero no a costa de robar recursos que ya son de la filantropía y del Estado. No. Eh, Goodwood nace de un árbol de Navidad, un árbol de Navidad eh, gigante que se construye con palés reciclados y que es intervenido eh, artísticamente por un estudio de arte y diseño el año pasado en Huesca. Nuestra fundación trabajamos principalmente con la inserción de personas con trastorno en salud mental, principalmente esquizofrenia y, y bipolaridad. Y tenemos diferentes talleres, uno de los cuales es el taller de, de serrería, de, de carpintería. Bueno, ¿qué pasó? Pues el, el año pasado, pues bueno, de alguna manera pues nos, nos dimos cuenta que la serrería con los productos que fabricaba, que eran básicamente pues palés reciclados, estacas de construcción, algunas jardineras, pues bien, era un proyecto que no era, que no era del todo rentable y que por lo tanto o nos reinventábamos o cerrábamos. Empezamos a, bueno, a ver un poquito eh empezamos con mobiliario aunque veníamos de una gran estructura grande, empezamos decidimos empezar por mobiliario más pequeño y empezar a hacer algunos prototipos. Eh prototipamos pues un soporte de de bicicletas porque pensábamos que las casas, los espacios en las casas cada vez son más reducidos, entonces buscábamos mobiliarios que ahorraran espacio, entonces hicimos un soporte de bicicletas, luego hicimos una barra de, de balcón eh, que, bueno, que se coloca en el balcón y, y lo convierte en una, pequeña, en una pequeña terraza y fuimos haciendo pruebas. Primero empezamos con, con prototipos de, de cartón y entonces nos íbamos a preguntar a la gente qué les parecía... Yo tengo un diagnóstico de esquizofrenia. Desde hace muy mucho, desde que era adolescente, entonces el primer oficio que elegí de hace, de aprender fue el de carpintero y pues fracasé porque con mi enfermedad pues no no estaba en ese momento del todo centrado, ¿no? Y ahora pues con mi maestro de de carpintería, mi profesor de carpintería, el que me va diciendo lo que tengo que hacer yo más o menos veo el trabajo y, lo, y lo hago, me gusta mucho el que me digan carpintero. El negocio en sí que era cortar tabla, listón y clavarlas eh, para hacer palés, un palé estándar para, para Fertiberia. Eh, ha salido en este último año con el que está Alex, están los Fratelli Moca, está Javier Borao, cambiando el todo, porque lo están cambiando del todo, Eh, el, bueno, pues eso la, la transformación de la serrería a carpintería porque ahora es prácticamente una carpintería es lo que hace que me sienta con una satisfacción inmensa con unas ganas inmensas de, de cada día ir a trabajar, es decir, incluyendo a mis compañeros que hay un poquísimo absentismo laboral vienen contentos como yo vienen bien, muy bien. agradecidos como yo